pero además vamos a mantener una charla a fondo con Nicolás del Caño, diputado nacional. Está aquí con nosotros el hombre de la izquierda. ¿Hacia dónde va la izquierda en la Argentina? Están mirando con un ojo a Uruguay a ver qué pasa con el balotaje. ¿Las ideas de izquierda son aplicables? Bueno, una charla distendida, sin cassette, como es habitual aquí en Código Penal, en instantes, en estos primeros minutos del programa. Y en esta tarde del domingo, Nicolás del Caño con nosotros. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Te impactó esto de Alperovich? Mirá, yo vi, más allá de todo lo que uno conoce de su gobierno anterior en Tucumán y todo, también vi el trato completamente misógino, machista a una colega, una periodista, en un programa en vivo, ¿no? En la televisión de Tucumán. Así que bueno, veremos qué sucede con esta denuncia, ¿no? Pero es muy grave, por supuesto. Qué difícil para la corporación política, ¿no? Que hace muchísimo por estar a tono con el momento cultural, con el tema de la igualdad y demás, tener que decidir estas cosas, ¿no? Me parece que faltan repercusiones. Yo no escuché muchas repercusiones en las redes sociales el viernes, del viernes al sábado, de políticos que salieran, ¿no?, a tomar partido, ¿no? No, bueno, por eso. Creo que acá hay que tener en cuenta que hay una impunidad muy grande también sobre todo estos personajes. Yo no digamos, por lo menos nosotros que somos de izquierda, que somos una fuerza trabajadora, de trabajadores, no nos consideramos parte de esta corporación política, ¿no? Entonces, nuestras bancas, los cargos que conquistamos están en función de otros intereses, ¿no? Es verdad, bueno, eso. La izquierda siempre ha demostrado síntomas de austeridad y demás cuando han llegado a ocupar un escaño, ¿no? Ya sea en la legislatura o en el Congreso. No, y me parece que, bueno, todo esto tiene que ser, por supuesto, investigado a fondo, pero tiene que cumplir un papel muy importante todas las organizaciones de mujeres, ¿no? Que vienen siendo protagonistas de un gran movimiento en la Argentina y la realidad de lo que sucede con la violencia de género es terrible y además que vemos constantemente, ¿no?, el último eslabón de esa violencia, que son los femicidios constantemente, ¿no?, que se dan en la Argentina. Entonces, me parece que tiene que haber una investigación a fondo y el papel, como te digo, de las organizaciones de mujeres es muy importante, porque también la justicia muchas veces juega una justicia patriarcal, sí, todavía, juega todavía a favor de abusadores. Uh-huh. Y en muchos casos ha sucedido eso, ¿no? Nico, ¿estás esperando el 10 de diciembre? ¿Cómo ves al país? Ya, yo creo que ahora estamos viendo un momento donde antes de la asunción de Fernández se está planteando de parte de los grandes formadores de precios, los que forman parte de esta cadena, ¿no?, de formadores de precios, aumentos enormes, ¿no? Es decir, lo que habló Fernández en la campaña, lo que prometió de el acuerdo social o pacto social, se están preparando porque están aumentando todo. Es decir, cuando hablan de congelar precios y salarios, es decir, bueno, pero ahora hubo un aumento, dicen, en algunas cosas llegan hasta el 15%, la inflación mayorista de octubre 3,6%, en alimentos y bebidas 4,9%, es decir, en el bolsillo del pueblo trabajador se siente muchísimo estos aumentos después de las elecciones. O sea, estamos hablando de remarcaciones del 15% después de las elecciones. Así que se empeoró la situación del bolsillo. Se empeoró muchísimo, por supuesto. Ya habíamos tenido la devaluación pospaso, ¿no?, muy fuerte. También eso había afectado. Uh-huh. O sea, todo lo que se había perdido durante el gobierno de Macri, digo, ahora se ha agudizado en estos últimos meses y en estas últimas semanas. Por eso digo, y uno escucha a las grandes patronales, ¿no?, decir que tienen crisis. Por ejemplo, Mondelez, la ex Kraft, sí, presentó un preventivo de crisis. Preventivo de crisis, una gran multinacional que no tiene ninguna crisis. Y bueno, planteaba despedir 500 trabajadores. Ahora se hizo un acuerdo en el cual la empresa, a partir de este chantaje, obtuvo beneficios de exenciones impositivas, ¿no? Los dirigentes sindicales, por su lado, están diciendo que no van a reclamar un bono de fin de año. Nosotros el otro día en la Cámara de Diputados presentamos sobre tablas un proyecto para un bono de emergencia, algo que elemental. O sea, estamos hablando de una situación muy difícil, estamos diciendo un bono de emergencia. No quiere decir esto que no tenga que haber un aumento general de salarios, jubilaciones, del 30% por lo menos de emergencia. Bueno, ni siquiera quisieron tratar el tema, no hablar de aprobarlo, pero ni siquiera, digo, no solamente el bloque de Cambiemos, sino gran parte del bloque
del Frente para la Victoria. Pero sí del Frente se trató de todo. El tema, por ejemplo, de la ley de góndolas, que es sí, una medida de consumo muy importante, ¿no? Es importante, pero fíjate que a estos justamente formadores de precios, a los que forman parte de esta cadena, no los afecta directamente en el sentido de que ellos van a seguir poniendo las condiciones. Es decir, no es que acá se va a atacar la causa de la inflación con esto. Sí va a haber existir la posibilidad de que vos tengas en las góndolas las segundas marcas. Hay algunos beneficios para la agricultura familiar, para las cooperativas. Digo, pero en el marco de esta gravísima situación, es menos que una aspirina lo que se ha votado con la ley de góndolas. Nico, ¿y el tema de la ley de alquileres no era también un pedido...? Bueno, la ley de alquileres es una ley que se venía reclamando de parte de las distintas asociaciones de inquilinos hacía mucho tiempo. Se vino bloqueando por parte de las grandes, los grandes corredores inmobiliarios, ¿no? Uh-huh. Que no querían saber nada con esta ley. La ley que se termina aprobando tiene puntos favorables a los inquilinos, pero menor a lo que se había planteado originalmente, porque bueno, todas estas presiones hicieron que se modificaran aspectos importantes, ¿no? Entonces, va a haber algunas cosas que son beneficios, los de pasar de 2 a 3 años, varias cuestiones que la ley de alquileres plantea, me parece que eran importantes, pero tampoco, resuelven los problemas de fondo de que quienes alquilan, según las propias asociaciones de inquilinos, destinan al menos entre un 40-50% de sus ingresos al pago del alquiler, sin contar las tarifas, sin contar gastos fijos que vos tenés de los servicios, entonces que te llevarían a un 60-65% de los ingresos de enormes sectores. Queda claro. ¿No? Entonces, ¿en qué se equivocó Macri? Mirá, yo no creo que Macri... A ver, porque a veces se plantea como que Macri se equivocó en su plan económico o en algunas medidas. Pero yo creo que acá hubo un plan muy claro del gobierno de Macri, ¿no? Si querés, visto desde su ángulo, que es beneficiar a los grandes grupos económicos, a los especuladores, que es lo que hizo bajo su gobierno, tenían una pretendida, la ideología neoliberal, la idea neoliberal, tenía una pretendida hegemonía sobre las clases populares, que eso no se dio. Es decir, que si vos te esforzás, que no importa lo que suceda alrededor tuyo, que lo que importa es que vos te esfuerces individualmente, toda esa idea de la meritocracia, toda esta idea, ¿no?, de los emprendedores, toda esa cuestión que si vos ves lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Chile con justamente el modelo chileno, es el que toda la derecha en América Latina nos dice que era el modelo a seguir. Claro. Entonces digo, pero Macri, si querés, se equivocó en pensar que rápidamente iban a venir inversiones a la Argentina porque llegaba Macri al gobierno. Te lo pregunto porque digo, se aumentaron los planes sociales. La educación y la salud sigue siendo pública. Digo, medidas que seguramente vos compartís. Digo, ¿dónde estuvo el error en asfixiar a la clase media? ¿Qué te parece? ¿Por dónde pasó? No, a ver, hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario de los sectores populares muy grande. Digo, una transferencia de ingresos, de recursos de los sectores populares a los grandes grupos económicos rapidísimo. Y un endeudamiento que hipoteca a futuras generaciones, que nosotros venimos insistiendo con este tema del endeudamiento durante todo el debate, los debates presidenciales en la campaña previamente a eso y claro, ahora pero también. El gobierno de Macri te dice, esa deuda se contrajo para pagar vencimientos que había suscrito el gobierno kirchnerista. Por eso te... No. Acá hubo un endeudamiento que si vos tomás todo lo que se fue en fuga de capitales, por ejemplo, en 2018, todo lo que nos dio el Fondo Monetario Internacional a Argentina, se lo llevaron. Así como entró, salió por otra ventanilla. Es decir, fue financiar la fuga de capitales de los especuladores, gran parte de ese endeudamiento. ¿Y pensás que Alberto Fernández tiene margen para cambiar ese paradigma a partir del 10 de diciembre? Yo creo que, a ver, si volviendo a lo del acuerdo social, si vos pones en una mesa a los mismos grandes empresarios, banqueros, que son los que han gobernado con Macri, saqueando el bolsillo de las mayorías populares, y son los que van a tener el poder de decisión. Si pones a los mismos dirigentes sindicales de la CGT, que hasta ayer estaban con Macri, o sea, llegaron a sentarse a negociar la reforma laboral con Mauricio Macri, es decir, quitarle derecho a los trabajadores, flexibilizar aún más el trabajo. Entonces me parece que ahí no va a salir nada bueno. Pretender pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional, a los grandes especuladores, una cosa importante, una aclaración, el Fondo Monetario Internacional, además de ilegítimo, es ilegal.
es decir, no pasó por el Congreso, es decir, hay inclusive sectores del kirchnerismo, el propio Axel Kicillof en algunos momentos cuestionaron esto, cosa que ahora no dicen más nada. Es decir, pretender cumplir con el Fondo Monetario y beneficiar a los jubilados, a los trabajadores, a los sectores populares, es una idea completamente utópica, pero esto no es que lo decimos nosotros. Esto es lo que se ve en América Latina. Por ejemplo, yo hice hincapié en uno de los debates en lo que estaba sucediendo en Ecuador, en un momento que el paquetazo que impulsó el gobierno de Lenín Moreno fue rechazado fuertemente con movilizaciones populares. Y bueno, ahí se vio que iban en contra. El Fondo Monetario te va a exigir eso. Los especuladores te van a exigir eso. Entonces, ¿por qué pagar con el hambre de nuestros niños, de nuestras niñas, una deuda que es completamente ilegal e ilegítima? Bueno, está el Consejo del Hambre, ¿no?, que integran varios actores, ¿no?, en una mesa, inclusive Marcelo Tinelli y demás. Hay como un proyecto de establecer como una tarjeta para que la gente pueda acceder a los insumos básicos y demás. Es decir, que se está atendiendo, me parece. Yo creo que, mira, por lo menos en esta preparación, en esta transición. Yo creo que ahora lo que hay que dar las medidas, digo, ¿no? Pero si uno va viendo estos movimientos, ¿no?, y ve lo que sucede alrededor en América Latina, te vas a dar cuenta que ahí es difícil que se pueda conseguir algo a favor del pueblo trabajador. O sea, las movilizaciones que se están viendo en Ecuador, lo que vimos, lo que estamos viendo en Chile, en Colombia ahora, demuestran que son los trabajadores, los sectores populares, con la movilización, en Chile hay un levantamiento enorme, los que pueden conquistar cosas realmente, porque del otro lado tenés el golpe en Bolivia. Es decir, que las clases poderosas, es decir, los sectores del poder, auspiciados por Estados Unidos, en este caso por la OEA misma y todo, bueno, y Bolsonaro, por supuesto, llevaron adelante este golpe racista que justamente busca ir por los recursos naturales de Bolivia, busca quitarle derechos a los pueblos originarios, a los sectores del pueblo trabajador. Por eso es muy importante, digo, pensando en la Argentina, estos movimientos y esa confianza en la movilización popular que está habiendo. Nico, ¿y a vos qué izquierda te gusta? A ver, ¿en qué país, si vos tenés que traer, por ejemplo, un país, ¿no?, donde la izquierda haya logrado ubicar sus ideas, no sé, con pragmatismo o no, y que hayan tenido resultados? Hoy, en este siglo XXI, ¿qué país traes? No, bueno, el socialismo, es decir, nosotros pretendemos una sociedad socialista que hoy no existe en ningún país, digamos, ¿no? Porque vos ves... ¿Uruguay tampoco? ¿No te gusta la izquierda uruguaya? No, a ver, es no es como nosotros lo planteamos, es decir, una sociedad donde la administración de todos los recursos esté en manos del pueblo trabajador, organizado. No, sería lo más lógico, justamente, ¿no? Que todos los recursos, que toda la riqueza social esté puesta en función de los intereses de las mayorías y no en función de un pequeño puñado de grandes empresarios, de banqueros, que es como sucede actualmente. Y eso es lo que estalló en Chile. Es decir, en Chile estalló eso. El modelo que Piñera dijo que era un oasis Chile, meses antes de esta rebelión popular, te demuestra lo terrible. Es decir, que... Está bien, pero había gobernado Bachelet también, que es sí, un dirigente. Sí, por eso mismo. Por eso mismo. ¿Por qué? Porque la continuidad de los pilares heredados de la dictadura de Pinochet en lo económico y en muchos aspectos, digamos, de la misma constitución, ¿no? Han hecho que se asentara esta enorme desigualdad que hoy está en un país estallando. Que no tiene ni salud pública, digo, ni educación pública. Entonces, si vos vas a fondo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Bolivia, el gobierno de Evo Morales creó la ilusión de que se podía mantener el Estado capitalista con sus fuerzas armadas, que él mismo dijo, nosotros armamos, le dimos dinero, le dimos armamento, todo, y ahora lo usan contra el pueblo. Es que esa es la función que cumplen las fuerzas armadas en este sistema Bolivia, social. Me gustaría que me digas por qué un líder como Evo Morales, que logra un capitalismo social, ¿no?, que logra una reorganización de los recursos a favor del pueblo y demás, y que se convierte de alguna manera en un referente de la región, hasta se llevó bien con Macri, por ejemplo, ¿no?, en todos estos años. ¿Qué le pasa a esos líderes que comienzan a vulnerar las instituciones para quedarse, ¿no? El tema de la Constitución, el tema del referéndum. Digo, ¿qué pasa con esos liderazgos de poder, Nico? Bueno, mira, yo creo que hay justamente el no basarse en el poder de los trabajadores, de los campesinos, de todos los sectores populares, lleva, en este caso, lo que sucedió en Bolivia, ¿no? Después fue utilizado eso como excusa
por parte de los golpistas, no, bien, eso de no, Camacho, no digo. Digo para dejarlo claro. Digo que a eso te lleva el hecho de que en Bolivia no habías, vos lo decís, que habías capitalismo, claramente, ¿no? Entonces, el no basarte en el poder de los trabajadores, de los campesinos, los sectores populares, sino que se fue enemistando también Evo Morales con distintos sectores, ¿no? Que eran parte de su base de sustento. Pero eso no le pasó solamente a Evo Morales, pasó en Brasil. Cuando Dilma Rousseff asumió, llevó adelante un fuerte ajuste, ¿no? Y eso fue erosionando la propia base del PT. Hasta Lula dijo, hicimos lo que habíamos prometido no hacer, que es un ajuste. Claro. ¿No? Se llevó adelante un ajuste que fue erosionando esa base de sustento. Y Lula venía bien, el tema del hambrecero, la favela, no. Todo. Y Dilma, no es nuestro modelo, digo, pero te quiero decir que ahí, ¿por qué no es nuestro modelo? Porque justamente lo que hizo el PT en Brasil fue mantener los pilares fundamentales del neoliberalismo y de los grandes grupos económicos. Digo, entonces, nosotros lo que planteamos es que en esta situación, inclusive América Latina, y no solo América Latina, fíjate que la ola de protestas es a nivel internacional, ¿no? Lo que vemos en Hong Kong, ahora viene una huelga general en Francia, que tuvieron los chalecos amarillos, fuertes movilizaciones, lo vimos en Cataluña, en otros lugares como el Líbano, Sudán, Irán, Irak. Bueno, en todo el mundo se está dando una ola de protestas muy fuerte porque el capitalismo, yendo a lo que vos decías del modelo, ¿no? El capitalismo tiene una fuertísima crisis que no puede resolver. Entonces, esta nueva ola de protestas, que algunos llaman una nueva primavera de los pueblos, para nosotros tiene que encontrar un camino, ¿no? Para que los trabajadores se hagan del poder de un nuevo tipo de Estado, para generar un nuevo orden, porque fíjate que acá se habla mucho, los golpistas, inclusive en Bolivia, dicen, no, hay que pacificar el país. Ahora han hecho un acuerdo con el MAS de Evo Morales. Que, y han convocado elecciones. Lamentable, porque eso es justamente reconocer a los golpistas. En Chile se habla de este acuerdo parlamentario, que allá a la rosca le llaman la cocina parlamentaria, un acuerdo donde la derecha tiene poder de veto, donde no van a poder votar los más jóvenes que han sido protagonistas de estas jornadas de movilizaciones, bueno, donde sigue Piñera, entonces, y hablan también de la pacificación. Es decir, para nosotros es difícil que haya paz mientras siga existiendo esta enorme injusticia, esta gran desigualdad, y un nuevo orden, con una paz verdadera, puede existir si existe una igualdad real, ¿no? ¿Y ese nuevo orden tiene a la izquierda en una actitud pragmática o radicalizada, Nico? ¿Cómo imaginas? Vamos a centrarnos en Argentina. ¿El kirchnerismo es un partido de izquierda para vos? No, creo que está claro que no. Son peronistas, no son de izquierda. Bueno, pero ¿han tenido un guiño más progresista o no en estos años? Sí, por supuesto que... ¿Les ha sacado a la izquierda? Por supuesto que no tiene la misma postura sobre muchos aspectos, Pichetto, por ejemplo, que no, claro, sector del kirchnerismo, ¿no? Está claro eso, digo, pero no... no. ¿Pero les ha arrebatado ellos un poco no se consideran el discurso de izquierda a la izquierda el kirchnerismo? Yo creo que no, creo que no. Creo que si vos ves lo que sucedió en esta elección, donde nosotros creo que nos afectó el hecho de que la elección de octubre fue casi un balotaje, digamos. Pero, claro. Y la de agosto fue una primera vuelta. Claro. Digo, esto no dicho por nosotros, sino por todos los analistas. Porque muchos sectores de izquierda, o que tienen muchas cosas que comparten con nosotros, quizás tuvieron más una idea de un mal menor, ¿no? Uh-huh. Porque también se va generando esta idea, que es lo que nosotros creo que tenemos que contrarrestar muy fuertemente, esta idea de que hay que tratar de ponernos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, ahora vienen los empresarios y dicen, bueno, como hay crisis, hay que hacer un esfuerzo, entonces todos nos tenemos que poner de acuerdo y los trabajadores tienen que también... Pero más esfuerzo del que... Los trabajadores estos 4 años son los que perdieron. Ahora hay que recuperar. Para recuperar eso, no te lo va a dar una mesa de negociación, te lo va a dar la fuerza que tienen los trabajadores, que tienen los sectores populares, que manejan los resortes principales de la economía del país y del mundo, ¿no? Entonces, fíjate lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia. En Sencata, ¿no? Ahí se vio la fuerza porque no tenía combustible de la ciudad de La Paz. Entonces, ahí se ve la fuerza que tienen los sectores estratégicos de la clase trabajadora para decir, dar vuelta a la situación. Eso sucedió en el año 2003 cuando fue la guerra del gas, ¿no? Claro. En la guerra del gas, a partir de el bloqueo de Sencata, se pudo generar un movimiento, otros sectores, por supuesto, en Bolivia, que terminó con el gobierno de Sánchez de Lozada, que hizo una represión sangrienta también en aquel momento. Bueno, yo creo que en la Argentina los trabajadores y las trabajadoras tienen los resortes claves
para poner sobre la mesa sus intereses, porque acá si no todos hacen, juegan, ¿no? Menos los trabajadores, los sectores populares, depositando esa expectativa. Entonces yo creo que la izquierda, nosotros vamos a estar en cada una de las peleas que ya se están dando, ¿no? De sectores de trabajadores que han perdido su empleo o que están reclamando, empresas que están ocupadas por sus trabajadores porque dicen no nos vamos a ir, queremos mantener nuestra fuente de trabajo, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, tomar todo lo que está pasando en América Latina para como enseñanzas, ¿no? Y acá lo vimos en el 2017, ¿no? Con la movilización contra la reforma previsional. Exacto. Que fue lo que permitió que Macri retrocediera con la reforma laboral, ¿no? Nicolás, ¿cómo ves ese 40% que votó, ¿no? por Mauricio Macri, 40 y pico, y esa marcha del 19-O? Digo, ¿cómo ves a la oposición jugando, la oposición mayoritaria, ¿no? Jugando en el gobierno de los Fernández? ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, mira, yo creo que quizás sea prematuro ver hoy, ¿no? Porque hay todo tipo de especulaciones, si por ejemplo el radicalismo va a cumplir el papel que cumplieron los gobernadores peronistas, casi todo el gobierno de Macri, es decir, que le dieron la gobernabilidad porque tenía minoría en ambas cámaras del Congreso, claro. Y el PRO va a ser un sector, si se quiere, más duro. ¿Vos decís que el radicalismo va a ser funcional? No, digo que son especulaciones que se están hablando, que se están planteando en distintos medios, etcétera. No, no, no es algo que yo te pueda afirmar. Digo, creo que se va a ir más a la derecha. Sí, sí. Y me parece que el planteo de Macri, justamente lo que hizo con el protocolo, el aborto no punible, realmente la actualización que había planteado el secretario de Salud, que renunció, fue un escándalo, verdaderamente un escándalo, porque es una actualización del protocolo de aborto no punible que está legislado en la Argentina hace años, ¿no? Tenía cosas muy importantes. Sí, sigue vigente, de hecho, el de 2015, es decir. Sigue vigente el de 2015, pero digo, tenía actualizaciones que eran muy importantes. Bueno, se incluía lo del Código Civil, consentimiento de los menores de 13 a 16 años. Bueno, por eso digo, entonces me parece que ahí vos ves para dónde va Macri, ¿no? En este nuevo rol que tiene. ¿Qué necesidad encontró Macri en los últimos días de su gobierno para derogar ese protocolo? ¿Qué te parece? ¿Un tema ideológico? Yo creo que tiene que ver con ese posicionamiento, ¿no? Y además que está vinculado a las cúpulas de las iglesias, y eso se vio en la campaña con el pañuelo celeste, cosa que Macri no había hecho antes de forma abierta, si bien estaba claro, digamos, cuál era su posicionamiento, en forma tan abierta no lo había planteado anteriormente a la campaña de octubre, ¿no? Que fue una muestra clara esto, que cómo se va Macri ahora, es una muestra clara de hacia dónde creo que quiere reorientar como líder de la oposición, si es que lo logra, digo, porque igualmente, por eso digo, hay es mucha... Igualmente es raro, porque también vos tenés a Fernández, que se ha sentado con la iglesia en varias mesas con el tema de lo social, del hambre y demás, y después termina diciendo que él va a habilitar el aborto durante su gobierno, como lo habilitó Macri, paradójicamente. Entonces, es rarísimo esto que pasó, ¿no?, con el tema del protocolo. Ahí, sí, también digo, hay mucha... De que a alguien se le escapó, porque el boletín oficial, ¿por dónde pasa? Por legal y técnica. Es decir, hay filtros legales y técnicos para antes de la publicación. Es muy raro, ¿no? No, bueno, por eso creo que tiene que ver con este posicionamiento. Y fíjate, Macri ya en el 2018, cuando se da la discusión del aborto, ya hubo una fuerte demagogia. Porque había un movimiento muy fuerte de las mujeres en las calles, que fue realmente lo que abrió ese debate. Y hizo demagogia, me refiero a que después se tejieron todos los lobbies vinculados a las cúpulas de las iglesias para impedir que se aprobara en el Senado, digo, ¿no? Claro. Entonces, y eso es transversal a todos los bloques, a excepción del Frente de Izquierda, que es, como vos sabés, tenemos una postura muy clara y de forma unánime a favor del derecho, porque nos parece, siempre luchamos por el derecho al aborto, ¿no? No es algo que nuevo para nosotros, ¿no? ¿Cuánto hace que haces política? Y hace muchísimo tiempo, desde que tengo 39 años, desde que tengo 15 años. Desde los 15 años, que en la facultad arrancaste. Arranqué en el colegio secundario porque, bueno, ya en aquel momento, yo soy de Córdoba, después me fui a vivir a Mendoza, donde fui electo diputado, pero en el colegio empezaron a hacer política. Hacer cosas, sí. Decime, y en lo que se ha dado a llamar en la política el teorema de Baglini, ahora que estás sentado en una banca y que te faltan algunos años todavía para estar ahí, seguramente tendrás más proyectos dentro del espacio. ¿Notás eso, digo, que cuando más lejos estás del poder... más uno machaca sobre ideas que a veces son impracticables y después las va suavizando?
cuanto más cerca está de... Bueno, mira, volvemos... ¿Se impone el teorema este de Baglini o no? Volvemos otra vez sobre el comienzo, el tema de la corporación política. Sí. O sea, esta corporación política que tiene dietas abultadas muy por encima de lo que gana cualquier trabajador, etcétera, es una corporación política, una casta política que cumple una función muy clara, que es legislar y gobernar para los grandes grupos económicos. Nosotros somos una fuerza de izquierda y de trabajadores, por eso creo, digamos, que se distingue muchísimo. Y para nosotros, nosotros no vamos a bajar ninguna bandera, por más que tengamos... Claro. Me parece que ahí no entramos en esa... En esa cuestión. Lo del teorema de Baglini sí va para muchos que, por eso yo te decía, muchos cuestionaban, por ejemplo, el tema del endeudamiento, ¿verdad? Y ahora se callan la boca. Imagínate que yo soy Alberto Fernández, sin bigote, estoy acá sentado, y vos me tenés que sugerir de todo este menú de ideas que tenés... ¿no? Que están ligadas a tu ideología y demás, me tenés que sugerir para mi futuro gobierno. ¿Qué me decís? No, mirá, yo en eso obviamente que no es difícil sugerir un gobierno que tiene otra orientación social distinta a la que tenemos nosotros. Ahora, yo creo que si uno escucha lo que dijo en la campaña, que iba a aumentar las jubilaciones, que era su prioridad, eran los jubilados, por ejemplo, bueno, que realmente... aumente sustancialmente los ingresos de los jubilados y los trabajadores. Yo creo que, nosotros creemos que tiene que haber el 82% móvil real para los trabajadores, para los jubilados, los que trabajaron toda su vida, y eso se hace restituyendo los aportes patronales al 33%, que Cavallo los redujo ya en los 90 y nunca se volvieron a restituir. Y me parece más que presión impositiva nosotros, sobre los empleadores sería eso. Sí, obviamente, nosotros estamos en desacuerdo con todos los que dicen que la clave es sacar impuestos a los ricos y que eso ya se demostró falso. Pero tenemos ¿cómo? Chile del otro lado para mostrar que eso... Está claro, pero ¿cómo suavizás el tema empresarial que está viviendo un problema? Lo dijo la Unión Industrial hace poco. Están viviendo un momento muy difícil. ¿Cómo suavizás si le subís los aportes patronales? No, bueno, por eso justamente no. Hay que primero que abran los libros de contabilidad y veamos... realmente cuánto fue lo que ganaron, no solamente ahora, en el último año, dos años, queremos ver cuánto ganaron los últimos 10 años, digo, porque si no, cuando hay un momento de crecimiento, las ganancias son completamente privadas, es decir, las ganan los grandes empresarios, se las llevan en pala, basados en la superexplotación de muchos laburantes que hacen algunas horas extras, por ejemplo, para poder terminarse una pieza en su casa para sus hijos. Y eso, pero lo te digo porque es lo que vive la clase trabajadora. Y cuando hay crisis, dice, bueno, claro, las crisis las sociabilizan y las pagamos todos. Bueno, no, también, no puede ser así. Lo que pasa es que todos sabemos que en Argentina, en esta Argentina del péndulo, necesitas del empresariado. Es decir, vos necesitás del empresariado. Entonces, ¿cómo fijás reglas claras con un Estado que intervenga más? ¿Cómo lo haces? Por eso, nosotros tenemos una perspectiva socialista. Ahora, en las medidas urgentes hay que beneficiar a la gran mayoría del pueblo que ha sido la que ha sido perjudicada en estos 4 años. Lo primero que hay que hacer es recuperar lo que se perdió en estos 4 años. Entonces, recuperar las jubilaciones, los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Me parece que eso es fundamental. Poner recursos en la educación, porque vos decías, la educación en Argentina es pública. Sí, es verdad, hay una conquista histórica gracias a la lucha de todo el pueblo, de los trabajadores de la educación, de los estudiantes. Ahora, hay un deterioro enorme, que no es solo de este gobierno, está claro, ¿no? En lo que hace a la infraestructura, los mismos salarios docentes, que son magros. Muchas veces el macrismo ha puesto como ejemplo Finlandia. Bueno, pero en Finlandia el 100% de la educación es pública. Claro. Hay solamente un 2% de pobreza infantil. Uh-huh. En Argentina vos tenés los niños, niñas, adolescentes, más de un 50% que están por debajo del límite de pobreza. Los salarios de los docentes son el equivalente a más de 100.000 pesos en la Argentina. Bueno, a ver si ese es el modelo. Sí, lo que te quiero decir es que hay que apuntar el tema de la salud pública. Sí. ¿No? También hay un deterioro enorme, lo que cuestan los remedios, inalcanzable para muchos jubilados, para muchos trabajadores, sectores populares. Me parece que hay que apuntar a resolver esos problemas y que los recursos tienen que ir ahí
y no a la deuda, a los especuladores, a seguir beneficiando. ¿Por qué las exenciones impositivas son para los grandes empresarios? ¿Qué va a pasar con las tarifas, por ejemplo? Porque vos decís los empresarios, los pequeños empresarios. ¿Qué va a pasar con las tarifas? Bueno, las tarifas es clave. Bueno, ¿cómo dicen que se van a revisar en los primeros 100 días, ¿no? O sea, el problema que tiene un empresario PYME, fundamentalmente, sí, no es que, que el gasto laboral de sus trabajadores. El principal problema son las tarifas. ¿Cómo ahora, ¿qué se va a hacer con las tarifas? Y en este esquema, que vos qué sugerís, que debería nuevamente la Argentina entrar en default para poder el Estado atender todos esos A ver, nosotros no planteamos, es decir, porque default se ve como un default como fue el 2001, ¿no? Es decir, donde en realidad después de eso se descarga sobre los trabajadores. Claro. Nosotros planteamos un conjunto de medidas, ¿no? Que, por supuesto, incluye el no pago de una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, y que todos esos recursos, como lo mismo tiene que ver con la nacionalización de la banca que hemos explicado en la campaña para terminar con la fuga de capitales, hay una serie de planteos que nosotros hacemos para que todos esos recursos estén en función de los intereses de las grandes mayorías. Es decir, no es que nosotros decimos, bueno, como una medida aislada, como fue en el 2001, que fue el default de los capitalistas. Nosotros planteamos otra cosa, que es un repudio a la deuda y reorganizar la sociedad sobre nuevas bases, que es justamente desde los intereses de la mayoría del pueblo, ¿no? ¿Qué visión tenés de la justicia, ¿no?, con respecto a las causas de corrupción y demás? Mirá, nosotros creo que hemos sido claros con esto, ¿no? Tenemos un planteo que apunta a que los jueces dejen de ser esta casta privilegiada que cuando asume un gobierno se acomodan al poder de turno, digo, ¿no? Entonces vos ves que todas las causas van para funcionarios del gobierno anterior y así sucesivamente, ¿no? Entonces me parece que los jueces tienen que ser electos por el voto directo del pueblo, que tienen que cobrar lo mismo que lo que cobra un trabajador, una trabajadora, un docente, que tienen que ser revocables, no puede ser que sean vitalicios, ¿no? Sobre todo en la justicia federal, digo, y que se tiene que haber una mirada popular de la justicia, por eso queremos los juicios por jurados populares. Esto es un debate, el tema de lo vitalicio de los jueces. Viste que la Constitución es medio ambigua en ese aspecto, ¿no? Porque te fija el límite de 75 años, pero después hubo una acordada. No, es medio raro el tema de lo de la edad de los jueces, ¿no? Bueno, por eso, digo, obviamente nosotros creemos que hay que reformular muchísimas cosas, por eso hemos planteado también una asamblea constituyente, ¿no? Pero digo, me parece que en el tema de la justicia hay que apuntar a desandar esta estructura que existe actualmente, donde tenés una casta privilegiada realmente enorme, ¿no? Uh-huh. Nicolás, ¿cómo imaginás la dinámica en la Cámara de Diputados, ¿no? Para el tiempo que se viene? Digo, con, por ejemplo, Máximo Kirchner manejando el bloque del Frente de Todos. ¿Ustedes cuántos diputados tienen? Estamos con Romina del Pla y yo, vamos a ser dos diputados. Dos diputados. Digo, sí. ¿Cómo van a estar en esa dinámica, ¿no? Porque van a estar muy claras las posiciones, me parece a mí, ¿no? Pues... Mirá, nosotros creo que desde nuestro punto de vista vamos a defender las posiciones que hemos defendido siempre, no solo dentro del Congreso, sino también afuera, en la calle, en las movilizaciones, en la organización de las trabajadoras y trabajadores, los jóvenes. Me parece que la dinámica todavía no está claro cómo va a ser. Sí, tenemos una mayor concentración, si querés, en dos megabloques, que por ahora no tiene la mayoría, sí va a tener el quórum aparentemente. Sí, tenés componentes progresistas en los dos bloques. Tenés el radicalismo por un lado, tenés el kirchnerismo por el otro. Digo, tenés como para acoplarte... No, digo, hay cosas que... Por eso digo, a ver, por ejemplo, el tema del aborto, hubo... Así como transversalmente en los bloques mayoritarios están los sectores más conservadores, etcétera, también sectores que están a favor. Digo, el tema de la educación sexual integral también el otro día se planteó. Nosotros votamos a favor con sectores del radicalismo, sectores del kirchnerismo, etcétera, como en otros casos sucedió bajo el gobierno de Macri, en lo que hace a la ley que limitaba los tarifazos, donde hubo una confluencia con otros bloques, etcétera. Pero digo, uno puede coincidir puntualmente en distintas cosas en la Cámara de Diputados. Lo fundamental para nosotros va a ser cómo los trabajadores y los sectores populares retoman la confianza en su propia fuerza, porque si no, como lo dijimos siempre, ¿no?, en la campaña, si los trabajadores no son los que imponen las condiciones, las van a terminar imponiendo los grandes grupos económicos, y por eso es tan peligroso esto de la mesa del acuerdo social, ¿no? Muchas gracias, Nicolás. No, por favor. Gracias por tu presencia. Gracias a vos.